a todos. Aquí estamos arrancando nuestro programa con muchas novedades en el misterioso caso del crimen del country. Días atrás estábamos analizando cuál era el papel de la empleada doméstica, recuerdan, en el asesinato de Roberto Wolfenson. Bueno, finalmente fue detenida. Se conocieron videos, estos videos que estás viendo, que la comprometen muchísimo. Lo que estabas viendo recién era a esta mujer caminando hacia la estación Derqui, que era exactamente el lugar donde se había identificado, que se había activado el celular de Wolfenson, ¿verdad, Martín? Sí, ¿es un Mariana, caso resuelto esto? No, no es un caso resuelto, es un caso en vías de resolverse, evidentemente. Pero mirá qué importante esto que vos decías, Mariana, de las cámaras de seguridad. Porque en esas cámaras de seguridad que estábamos viendo recién, se ve a la empleada doméstica recién salida de la casa de Wolfenson el jueves, un poquito más de las 2 de la tarde, y cuando camina tiene algo en su mano izquierda. Ahora lo vamos a analizar, si te parece, punto por punto, pero tiene algo en la mano izquierda. Eso que tiene en la mano izquierda es un celular. Es el celular de Roberto Wolfenson.